días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Lili, para los que no me conocen. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, darle like a mis videos. Y pues hoy estoy empezando mi día ya. Arreglé mi cama, me arreglé yo, arreglé la niña. Ya recogí un poco aquí. Mi mamá está ya en la cocina, lavando unos pocos de trastes. Y pues estamos arregladas. Ella también se arregló, se dio una manita de gato porque no se siente un poco bien, ¿verdad? Ha estado un mal de como de gripa, de catarro, pero yo siento que ya está mejorando. Estoy esperando al niño, Chanito, al niño que cuido en veces. Estoy esperándolo porque pensamos salir, a ver si nos damos una vuelta por ahí, no sé, a comer, a salir un rato, porque mi mamá ha estado aquí, no ha salido mucho, entonces la voy a sacar a pasear. Así que me van a acompañar hoy, ¿ok? Quiero mostrarles cómo ando vestidas. Esta manera me gustó a mí. Bueno, es que a mí me gusta andar cómoda más que nada, porque pues ando siempre para arriba y para abajo. O sea, siempre ando camine y camine. Nunca estoy sentada casi ni andar acostada. Pero pues me gusta la ropa cómoda. Claro, cuando hay fiesta, pues me gusta arreglarme un poco más, ponerme otro tipo de ropa, ¿verdad? Para salir. Pero si voy a la tienda o voy a salir así nomás, pues me gusta otro, así de andar como más cómoda, más que nada. Y pues traigo es una blusa de manga larga. Es como un suéter que trae así, y es blanca. Y pues traigo estos leggings. Y pues me puse los tenis. Y así es como ando vestida. Y pues luce así. No sé si, no tengo espejo grande, estoy por comprar un espejo grande. Para así de cada vez que me pongo una ropa, pues enseñar. Cata está quemando la casa. Mi mamá tostó un pie y se le quemó. ¡Ay, Dios mío! Se le quemó. Voy a prender el foco. Está apagado. Ay, no, no. I'm sorry, Se estaban prendiendo las alarmas. Quemó el pan. Así le salió. Negro. Ay, Dios. Está el humadero aquí. La niña asustada porque mi mamá está quemando la casa. Es que empezaron las alarmas, los detectores que tengo ahí arriba. Esos tengo en cada cuarto y empezaron a pillar y a pillar. Ya cierre, yo creo que ya no. Y está mi mamá haciéndola. Con el sacando el humo. Ay, se mira oscuro. Es que se le quemó a doña Katy el pan. Se le quemó. Me llegó el correo. Resulta que... Ay, tengo que ir a poner eso. Ni lo he ido a poner allá. Resulta que una señora vino. Y me tocó bien tempranito. La puerta. Diciéndome que tenía correo. Que se habían equivocado, ella es nueva, ay, se cayó uno, ella es nueva. Lo que pasa que vino temprano una señora aquí a mi casa a tocar la puerta y me dijo, oiga, dice, ¿usted es Liliana? Porque pues yo me llamo Liliana, le dije, sí. Dice, lo que pasa que me acabo de mover y me dieron esta llave, pero resulta que yo la abrí y es su correo de usted, es su buzón de usted. Y digo, oh my God, ¿en serio? Le digo, sí, dice, y se lo traigo, honesta, la señora que me trajo todo el correo. Yo ni había ido, tenía como 2 semanas, casi 3 semanas que no había ido por correo. Y pues ella ya me hizo el favor de traérmelo. Le dije que fuera al correo, a la oficina de correo, a explicarles qué es lo que pasó. Y que le den otra llave, porque le dieron la llave equivocada, le dieron una llave que es de mi buzón. Entonces tienen que corregir eso. ¿Y ahora se va a comer el pan, doña Katy? Todo quemado y todavía huele. Ay, Dios, siento bien feo. Yo traigo una tos que no se me quita y no se me quita. Ay, no, nomás parece tos de... ¿Tos de cómo se dice? No, su pan. La tos esa que le dicen del perro pulguiento ese de una caricatura que había, así me da la tos de repente. Oh my God. Cuando me río o así tempranito me da esa tos, no sé por qué, y no se me ha quitado. Pues este es mi desayuno,
Ya casi se me estaba quemando igual el pan que doña Katy. Es de huevo con espinacas y aguacate. Es lo que quise hacer, algo rápido, delicioso y saludable. Y pues no puede faltar mi cafecito. Ya Jimena está comiendo su huevito por allá. Ella ya se comió un pan, le di un plátano también, la mitad del plátano. Así que vamos a desayunar. Ya doña Katy está ya muy entretenida, ella, en el Facebook. Y pues comió también, ya desayunó, está terminando su pancito. Anda muy arregladita, ya se siente mejor, ya se mira mejor. ¿Verdad? Ya está lista para la fuga, como dicen, fuga, para salir a la calle. ya está esa palabra la sí, ya está lista para irse a pasear, a salir del encierro que ha estado. No se come uno aquí, de verdad, si no sale uno, pero tiene que estar uno aquí porque por frío, si no te enfermas, como me pasó a mí, ¿verdad? Por la gripa, por andar afuera agarrando aire, me enfermé y pues gracias a Dios que ya estoy bien. Saludos a todos, que estén bien. Oh, por cierto, trae nuevo look. Yo el día último la llevé a que le hicieran un nuevo look y pues mi esposo y yo quisimos darle ese regalo. Y pues se mira mucho mejor, se ve más joven, le queda más. La chulean en Facebook. Le dicen que ay, que se mira más joven, que se mira más guapa. Y pues sí, la verdad sí. Yo le dije a ella, córteselo más un poco más cortito de lo que estaba. Ahora se tiene que arreglar las uñas este fin de semana. Porque esas son sus uñas de ella, pero le hace falta que se las arregle. Pero pues a ver el fin de semana. Ando en Rose, en la tienda. Mi mamá quiso venir, darse una vuelta porque quería ver si se compraba una blusa. Y pues yo vine más que nada a agarrar unas cosas de decoración, que quiero decorar un poquito mi cuarto, ponerle un toquecito, porque está muy simple con esa recámara que agarramos. Pues no he tenido tiempo yo de comprar cositas, decoraciones así. Y pues ando aquí, ando viendo los ramos, las flores. Me gustó mucho este ramo. Traigo al niño, aquí está, Chanita. Mi mamá la trae a Jimena, allá en otro carro. Me gustó mucho este ramo. Pero no sé, como que está muy bonito, muy precioso. Me gustó mucho, no cuesta tanto. Pero andaba buscando algo más pequeño. No sé si me lo voy a llevar. Me gustó mucho. También me gusta mucho esto. Pero las flores están como más opacas. O sea, menos rosadito. Y yo lo quería un poquito más como el otro. Este también está bonito, pero está rústico. Pero mi recámara no es rústica. Entonces, como que no le va. Le va más el otro ramo. El otro florero. Le digo ramo. Y es florero. Ahorita voy a ver más por acá. Les voy a mostrar un poquito lo que hay. Pues hay muchos cuadros. Me gustó este verdecito, aunque no tengo yo cosas de ese color. Pero yo lo que ando buscando es como un cuadro que le vaya a mi cuarto. Solamente quiero poner un cuadro. Y pues hay muchos cuadros allá. Me gustó mucho. No estoy segura, pero yo no vine a comprar para mi sala. Pero me gustó mucho este para mi sala. Porque le va los colores que tengo y luego la bicicleta. Como a mí me encanta la bicicleta y la bicicleta me trae recuerdos de mi niñez y de alguien especial. Quisiera ese, no sé. Es lo que voy a ver. Y pues acá están los espejos. Acá están los espejos. Y pues sí me hace falta un espejo. Aquí ando yo. Este es mi outfit del día de hoy. Es así. Como verán, no estoy tan llenita como digamos. Y es así. Mi leggings. Ahí anda Chanito que se anda queriendo mover. Estoy aquí en los tapetes.
buscó uno en particular para mi cuarto, pero yo lo quería grande. Me gustó mucho, mucho este. Pero solamente hay uno y está delgadito. Está largo, está larguito, pero trae mucho brillo. La verdad sí combina mucho con mi recámara, pero yo lo ando buscando un poco más grande para ponerlo enfrente de mi cama. Porque ahí los niños a veces les gusta ver mi televisión, películas. Y pues, por eso quería uno. Y este como que no es beige y se ensucia muy feo. Andaba buscando uno, pero no tanto así, ¿verdad? Más normal, pero no hay. Está ese color así, pero no. Aquí hay otros, pero están grandísimos. Y yo lo ocupo más chiquitos. Esos son grandes. Son grandecitos. Vamos a ver acá. Acá hay más. Estos son tapetes para la entrada. ¿Qué tienes, Chanito? Y esto no. Esos son como para la sala. Pienso comprar uno nuevo para la sala. Solo que me estoy esperando a agarrar los muebles. Ya cuando tenga los muebles que ocupo, que son como asientos, entonces, ay, este está bonito, pero no sé qué tan grande está. Este está bonito y sí le va. Cuando tenga mis muebles, son dos sillas que quiero, tipo muebles así bonitos que van a combinar con mi sala, entonces ya me agarro un tapete. Pero sí pienso agarrar un tapete más grande que abarque todo el pedazo enfrente del sillón grande y que combine. Pero no hay. Ese está bien, pero no. Se me hace que está muy largo a lo mejor. Voy a seguir dando vuelta. Voy a ver porque allá hay muchas cosas. Y también me gustó una lámpara que está por allá. Una lámpara y un cuadro. Pero voy a ver qué es lo que me voy a llevar. Ahorita los veo. Ya salimos de la otra tienda, la Ross, y me vine a Home Goods. Aquí ando. Ando buscando pues el floredito que quiero. Y me gustó mucho este porque si le va a la combinación. Me gustó mucho. Pero me vine a ver los tapetes. Para ver si hay uno como el que quiero. Pero pues yo creo que no. No hay, porque nada más están esos allá. Y están todos estos que están aquí así. Mi mamá se quedó en el carro esperando porque pues ya andaba cansada ella. Y andaba un poquito cansadita. Y pues los niños ya se estaban durmiendo. Bueno, Chanito ya estaba dormido. Jimena la que se estaba durmiendo. Entonces le dije, déjeme ir rápido. Y pues aquí ando. Pero no me traje ni un carrito. Y se me hace difícil estar mirando. Es que esta está muy esponjada. Estar mirando yo los precios. Pues yo creo que ya es todo. Yo ya no voy a ir. Ay, me usaron esas cortinas. Muy bonitas. Ya di una vuelta. Pero pues ya va a ser hora de comer. Así que vamos a ir a comer. A ver dónde quiere ir doña Katy a comer. A ver qué es lo que quiere comer, que se le antoja a ella. Después voy a venir porque miré unas cositas para el cuarto de las niñas. Así que, pero no ahorita. Está el proyecto para el siguiente mes. Voy a empezar a hacer todo eso, lo que tengo que decorar. Y ustedes van a ver eso, ese cambio del cuarto de las niñas. Cómo es que va a quedar. Vine a ver las colchitas, pero no hay como el que quiero yo. Yo creo que la voy a tener que hacer. Estamos aquí comiendo. Bueno, ya apenas vamos a comer. Bueno, mi mamá ya empezó a comer. Yo voy a comer apenas. Esto es lo que ordené. Esto es de los niños. Los míos son dos tacos. Pues ahorita vamos a comer. Al niño lo ordené arroz, frijoles y quesadilla. Y pues yo voy a comer mis dos tacos. Mi mamá le ordené un burrito. Eso es lo que ella comió. Y menos se acaba de despertar, estaba dormida. Pues se acaba de despertar, ahorita les enseño. Pues esta es mi comida. Esta ya le di un pedazo de quesadilla a Jimena. Estos son mis tacos.
Mi mamá ya se está acabando su burrito. Ahí está, con su coquita. Dice que se sentía mareada un poco. Y pues le agarré coca. Y pues yo agarré un jarrito y ya Jimena está comiendo. La traigo en la carriola. Y Chanito ahorita le voy a dar un poquito de frijoles y arroz. Oye, nosotros vamos a terminar de comer. Ya tiene rato que llegamos a la casa. El niño ya se durmió. Jimena anda jugando un rato allá en la sala porque pues se está durmiendo el niño. Entonces pues le cierro la puerta un poquito para que no entre. Está allá con mi mamá. Quería comentarles que pasé a una tienda, les agarré unas cositas. Voy a sacar dos ganadoras en el sorteo. No pienso hacer otro video del sorteo mostrándoles el regalo. Les voy a enseñar. Son tres cositas igual, pero voy a sacar dos ganadoras. Entonces, agarré estos labiales. Agarré estos labiales que son 5. Son como tipo glows, así como los que me gustan a mí. La verdad están muy bonitos. Yo he agarrado muchos de estos. Y trae 5. Y agarré este, que me encantó el estuche. A mí me gustó hasta para mí. Está muy suavecito el estuche, está bien bonito. Y trae blush. Y trae dice que es blush bronzer. Pero lo que me gustó que trae sus brochitas. Trae estos colores. No sé si los alcanzan a ver. Ahí así está. Me estoy fijando. Está al revés. Están al revés. Trae así. Y trae unas brochitas. Trae un espejito. También voy a sortearles, van a ser 2-3 regalos y va a ser este. Este es un perfume, un body lotion, como si fuera pues, para el cuerpo, como perfume, pero es de Rihanna. La verdad huele riquísimo, riquísimo. Y pues este va a ser con esto. Entonces van a ser 3 cosas. Y aparte voy a sortear el otro que había anunciado en el video. Así que voy a sacar 2 ganadoras. La primera ganadora se va a ganar el que anuncié, la paleta, las otras cositas que puse en el video. Y la segunda ganadora va a ganar esto. Así que díganles a sus familiares, a sus conocidas, a sus amigas, a su hermana, a su prima, a todas las que conocen. Que vean mi video, que comenten, que participen, que se suscriban y que le den like a mi video y pues que sigan las reglas. Andamos acá un rato afuera, les dije a los niños que salieran porque pues amaneció muy bonito el día. Ya no está frío, la mañana sí estaba frío, dejaron abierto. Ando cerrando el storage. Y pues aquí ando con Jimena. Aquí la traigo a Jimenita, ¿verdad, Jimena? Quiero mandar saludos, apunté saludos. Me dejaron saludos, así que yo voy a dar saludos. Saludos a Nayal Gómez, blogs. Ella hace blogs, empezó a hacer blogs igual que yo. A ti te envío un saludo. No sé de qué parte estás tú, pero pues yo estoy aquí en Texas. También quiero mandarle saludos. Vente, mamá. Saludos a Blanca de Vázquez. Ella también me ve desde México, Tampico, México. Desde allá me ve ella. Saludos a ti también. Me está siguiendo. Bueno, de hecho, seguimos a varias de ellas también. Tenemos en común gustos de ver a varias bloggers y la he visto que ella a veces comenta. También te quiero mandar a ti saludos. A todos los demás que me miran también en mis blogs. Quiero mandarles saludos y pues que compartan el video, que se los muestren a sus familiares, a sus amigos, a todos. Compartan el video y pues díganle del sorteo. El sorteo lo voy a hacer pronto, así que van a ser 2 ganadores. O ganadoras o ganadores, pero van a ser 2. Así que están buenos los premios. También quiero enviar saludos a Daniel Fer 556. Me puso ahí saludos, entonces te quiero mandar saludo a ti también.
Yo ya me despido del blog por el día de hoy, así que nos vemos para el siguiente video. Bye.